¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, chavales, por fin hemos alcanzado el 1% en el Chain Battle de Broly. Y por fin creo que hemos asegurado esta season del Chain Battle. Vamos a hablar un poquito, vais a ver mis dos mejores intentos, ¿vale? Con el primero, en el que me quedé en 135 millones, y el segundo, que lo he superado por 11 millones esa marca, ¿vale? Hemos hecho un total de 146 millones. Y de mientras os voy a estar comentando cuáles son las claves para que así vosotros también podáis llegar al menos a lo que yo pienso que va a ser lo mínimo para el 1%, que serán los 141, 142 millones, ¿vale? Así que si estáis en ese tramo de 130 y muchos, 120 y muchos, pues prestad atención porque seguramente esto os vaya a ayudar muchísimo, porque yo he estado igual de perdido que vosotros, ¿vale? En plan, no entiendo nada, en plan, me quedaba en plan de, es que no puede ser, es que no entiendo el por qué, no entiendo cómo funciona esto. Así que vamos a darle caña. Como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like, de flama, y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Entonces, os comento, ¿vale? Ha sido el primer intento del día, ha sido con Goten y con Cell LR, siempre mis mejores intentos. Así que, por mucho que luego tengamos a Gohan en plan como alternativa, se va a poder hacer una muy buena puntuación, dudo que se pueda llegar al máximo, ¿vale? Por aquí hemos visto ya puntuaciones de 160, 161 millones, ¿vale? Que obviamente pues ahí entra todo el tema de la suerte que os estoy comentando y que... Mira, 160 millones por aquí de Giannis. Como veis, todo Rainbow, ¿vale? O casi todo, y todos Perfect Cells, menos un Cell LR, que seguramente pues también ayude bastante ahí, ¿vale? Os voy a poner mi intento más tocho. Estoy viendo a ver si nos sale por aquí el de 161. Igualmente lo tenemos por ahí por Twitter, pero bueno, no es cuestión de ir enseñando todas las movidas que ha ido haciendo la peña y demás. Pero... Os lo quiero realmente mostrar, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar por aquí mi primer intento, mi intento tocho, ¿vale? Que como veis, tenemos pues eso, unos Cells bastante curiosos, tenemos un Cell primera forma bastante meh, pero en la parte super estamos súper petados de Rainbows, ¿vale? Entonces, este intento para mí fue sin duda el mejor de todos, ¿vale? No pude superar hasta esta misma mañana esta marca, ¿vale? Había un Cell primera forma ahí pues fastidiándome un poquitín, ¿vale? Haciendo un poquito la púa. Y luego por aquí, como veis, hacemos la pirulilla de poner el teléfono justamente ahí en ese momentito, ¿vale? Para hacer la reculada. Y como veis, pues no podemos elegir tampoco unos personajes increíblemente buenos, ¿no? Entonces todo esto pues, ayuda a que no llegues a los 140 millones, ¿no? Entonces... Yo aquí os voy a enseñar ahora el intento más tocho que he podido hacer, 146 millones, ¿vale? Por ahí, por ejemplo, he visto, creo que Hammer Games ha hecho 150 millones, así que iré a echarle un vistacillo a su vídeo y demás, por si explica alguna cosilla que yo no vaya a explicar por aquí. Pero como veis, 135 millones, eso fue mi marca más top, ¿vale? La marca con la cual llegué al 1%, pero esa misma tarde me echaron del 1%. Ahora voy a enseñar el segundo, ¿vale? El segundo intento que he hecho en el Chain Battle, que este ha sido hoy, esta mañana, el primer intento de todos. Y aquí sí que lo podemos ver un poquitín más y mejor. A ver, tenemos que hacer una recortada a esto porque, como veis, soy yo grabando antes, así que hacemos así, clac, y recortamos. Ahí estamos, ¿vale? Entonces, ¿veis que tenemos? Doble Gohan LR, como veis arriba, o sea, Gohan y Goten LR aparecen dos veces, una vez Rainbow y en su forma SSR, sin dupes, ¿vale? Pero super ataque al 10, súper importante. Y luego tenemos aquí este Goten también, que no lo tiene al máximo, pero como veis tenemos cuatro personajes Rainbow y entre ellos dos Gohan y Goten LR. 51, el primer combo, 2 y 26, no es ni de lejos el mejor combo que he podido encontrar ahí. Y como veis, lo de los Cells... importantísimo, full Rainbow, importantísimo, chavales. 5 personajes mínimo hay que tener Rainbow, yo creo, en el tema de los Cells, porque es que si no va a ser 100% imposible, ya os lo garantizo yo. O sea, imposible si no tenemos 4 o 5 personajes Rainbow en la parte de abajo y en la parte de arriba, no vamos a hacer una muy buena puntuación, ¿vale? Entonces, con esto quiero hacer un gran hincapié, ¿vale? Como veis aquí, no tengo suerte, o sea, tengo suerte, pero a la vez no mucha, ya que me podría haber salido un Goten SSR, o sea, el Goten en UR, y he decidido pillar, pues, al Gohan, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí he perdido bastantes puntos,
si hubiese pillado un Goten con el Dokkan Awaken y en UR obviamente y Rainbow, pues podríamos haber hecho mucho mejor, pero hemos pillado Gohan y Goten LR, que también están muy, pero que muy bien, ¿vale? Y entonces, pues aquí lo que os comento, ¿no? Hemos hecho pues una puntuación bastante, bastante tocha de 146 millones, ¿vale? Ahora mismo, justo antes de que yo estuviese mirando todo esto y demás, ¿vale? Como veis, estábamos en 146 millones, ¿vale? Hacemos el daily, perfecto, ok. Le envío un friend, insta friend, ¿vale? A este payo, ¿vale? Necesario. Obviamente me ha salido, es que los dos, encima es que es un guest, ¿vale? Los dos me han salido suyos. Y pasamos del 2% en 135 millones a el 1% con 146. Ahora bien, chavales. Entonces, vamos a hablar un poquitín de dónde, cómo y cuándo está todo este asunto, porque ahora mismo el ranking está, ¿vale? Para llegar al 1% está en 138 millones, por así decirlo, ¿vale? Así que suponemos que al final del día estará en 139, mañana subirá a 140, ¿vale? Y creo que quedará solamente un día, ¿vale? Porque esto dura creo que 5 días, si no recuerdo mal. A ver, aquí la info, hasta el día 19, es decir, hasta el día, hostia, hasta el día 20, que pilla el lunes también esto. Cuidado con esto, cuidado con esto, que esto ya para mí es una pequeña gran sorpresa. Esto dura hasta el lunes, ¿vale? Pensaba que duraba hasta el dominguete, así que va a estar feo, va a estar bastante feo todo esto, del día 13 hasta el día 19. Así que seguramente a lo mejor yo con mi puntuación ni siquiera asegure el 1%, pero está ahí. Entonces, lo que yo vengo a decir, chavales, el Rainbow predomina por encima de todo, en mayúsculas, ¿vale? De todísimo. O sea, Rainbow predomina por encima de todo. En plan, por ejemplo, Mr. Bitu aquí nos va a servir mucho mejor que este, por ejemplo, por mucho que tenga aquí a Gohan y Goten, con dos dupes, y por mucho que tenga aquí a otro Goten. O sea, el Rainbow es lo mismo que la season anterior, ¿vale? O sea, el Rainbow literal nos da la victoria. Quien tenga el mayor número de personajes Rainbow es el personaje, es el compañero que más nos va a aportar, que más daño nos va a dar, que más absolutamente todo nos va a dar. O sea, olvidaros, obviamente, si van con Goku Super Saiyan 4, con Vegito y con Gogeta, pues para afuera, ¿no? Eliminarlos de la friend list lo antes posible. Pero en el caso de, por ejemplo, aquí Atlas es una putada porque me sale con este Gohan, que está muy bien, tres dupes, ¿vale? Pero luego me sale este Papu de por aquí y este Papu de por allá, ¿vale? Que es un gran downgrade, ¿vale? La idea es pillar, obviamente, los cuatro Family Kameha, ¿vale? Gohan, Goku, Goten y Gohan y Goten LR, con el mayor número de dupes posible, ¿vale? A ser posible Rainbow. No entiendo cómo puede tener a este con tres dupes. Lo habrá vendido. Con dos. Lo habrá vendido. Pero siempre intentar pillar el mayor número de Rainbow, ¿vale? Si, por ejemplo, veis que no tenéis una muy buena run aquí, ¿vale? En plan, por ejemplo, yo no voy a elegir esto. Lo dejáis así en stand-by, ¿vale? Y luego vais a pasar aquí a los Cells, ¿vale? Los Cells, más de lo mismo, ¿vale? Tenemos este Cell free to play, hacerlo Rainbow. Yo ahora voy a ponerme a currármelo para que la gente pueda llegar a hacer mejores puntuación, ya que este Cell es el único que me falta de poner dentro de mi equipo. Pero siempre intentad pillar el máximo número de Cells Rainbow. Es súper importante. Como ya os he comentado antes, mínimo 5. O sea, mínimo 4 o 5, ¿vale? Pero, por ejemplo, esto estaría muy, pero que muy bien por parte de Salas, ¿vale? El único problema que yo estoy teniendo por aquí, ¿vale? Esto es un downgrade y esto es el mejor, ¿vale? El único problema que yo estoy teniendo por aquí serían los super, ¿vale? Entonces tampoco vamos a hacer una run muy buena en este intento. Pero seguramente vayamos a pasar los 100 millones y los 120 y pico y demás. Pero es súper importante. O sea, yo ahora, por ejemplo, esto lo voy a dejar así, ¿vale? Lo voy a dejar tal cual. Lo voy a dejar así, tal y como lo estáis viendo. ¿Qué pasa? Pues esto de aquí no lo voy a pillar. Me voy a esperar a que pase, pues, por ejemplo, que sean las 3. Y a ver si se renuevan los friends y si puedo pillar alguna cosita interesante. Pero insisto, si veis que tenéis unos cells muy buenos, pillarlos, dejarlo ahí aparcado todo. Y intentáis buscar otro family que literalmente son más fáciles de encontrar full rainbow. Entonces, vuelvo a insistir, lo mejor, lo que mejor chance os va a dar
va a ser el máximo número de personajes Rainbow. O sea, no hay nada más. No hay que buscar. O sea, realmente es bastante complejo y bastante. Parece que es bastante random, pero luego no es tan random, ¿vale? O sea, es una movida. Este modo de juego a mí me pica y me calienta el morro de una manera increíble. Porque es que, vamos, me caliento, o sea, me hierve la sangre porque llega a puntos que no lo llegas a entender. Que te quedas en plan de, tío, ¿por qué? ¿Sabes? Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, al final, ya sabéis, el Gualequín manda por encima de todo. Si encontráis supporters que lo tengan todo Rainbow y, por ejemplo, os dan menos números, ¿vale? Por ejemplo, dan aquí, pues eso, ¿no? 39, 2 y 24. ¿Vale? Si, por ejemplo, encontráis otro que os da 43, 2 y 27, pero no están Rainbows, créeme que este de 39, 2 y 24 os va a dar mucho mejor resultado que no el otro con tantos numeritos, ¿vale? Obviamente, lo ideal es la mezcla entre el mayor numerito de aquí, ¿vale? Que normalmente con Goten suele ser aquí 50 y algo, ¿vale? Y luego por aquí creo que llegamos a los 30, 40, si no recuerdo mal. Y luego aquí con CLLR, en los Extreme, ¿vale? Pues vamos a estar pillando aquí, pues también otros 50, etcétera, 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 ¿vale? O sea, realmente la mejor combinación es CLLR, yo lo tengo sin dupe, recordar, y Goten. Entonces, ahí lo que vais a intentar hacer es hacer la mayor mezcla esta de mayor numeritos y mayor Rainbows en los Friends, ¿vale? Vuelvo a insistir, yo no lo voy a probar aquí porque literalmente no puedo hacer absolutamente nada bueno aquí, ¿vale? O sea, estamos fatal, sobre todo en los Super. Pero sobre todo, estos Cells sería un muy, pero que muy, muy buen chance de poder intentar hacer una muy buena puntuación. Espero, eso, chavales, que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya echado una mano, ¿vale? Ya que quiero que todo el mundo, o la gran mayoría, estemos ahí en el 1%, ¿vale? Este 1% cada vez va a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. 138 millones está ahora mismo, ¿vale? Seguramente cuando acabe el día 139, mañana 140, 141 y luego al día siguiente 142.3 y ya sabéis, va a ir subiendo, ¿vale? Así que creo que yo con 146 millones lo he podido asegurar. Creo. Así que igualmente veremos qué es lo que va ocurriendo y demás, pero sobre todo, pues eso. Mayor número de personajes Rainbow es lo que tenéis que buscar, ¿vale? Mayor número de personajes Rainbow. Yo, como veis aquí, tengo casi todos. Mis únicos personajes que son un poquito downgrade es este. Bueno, Gohan y Goten no, porque está con tres dupes. Pero este Gohan, que lo tengo sin dupes y no le puedo dar más orbes. Y obviamente este Papu de aquí, ¿vale? Que lo tengo sin dupes. Pero en cambio, este en breve le voy a subir el superataque al 10 y le voy a hacer Rainbow. Y luego aquí, ¿vale? En los Cells, pues no sé a quién quitar, ¿vale? Realmente estoy un poco dubitativo a la hora de quién quitar. Supongo que voy a quitar a este Cell, ¿vale? Y voy a poner al Cell Perfect Form, al farmeable, al AGL. Y lo vamos a hacer Rainbow también para que la gente pueda tener también de otro personaje más Rainbow disponible, ¿vale? Obviamente, pues mi CLLR es un downgrade porque es que no tiene dupes. Es una pena, no puedo hacer nada más. Y luego este creo que está con dos, con uno. También bastante F, la verdad. Pero bueno, gente, espero eso que os haya echado una manita. Lo siento si os he hecho más un lío porque sabéis que a veces me sobreexplico y tal. Pero eso, Rainbow, 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 Rainbow. El Rainbow siempre gana. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así, ya sabéis, dejar un pedazo de like to flama, ¿vale? Si sois nuevos por aquí, estáis más que invitados a suscribiros al canal. Y nos vemos dentro de un ratito con más vídeos de Dragon Ball Z, Dokkan Battle y Dragon Ball Legends. ¡Ay!